momento sin ustedes. Qué increíble estar en una de mis tierras familiares. Y qué maravilla ver cómo me recibe la gente y ver qué maravilla cómo me recibe la gente. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz, ya que no sé si sabían, pero yo tengo familia aquí. Y hoy me di cuenta que mi familia se multiplicó. Espérense, porque tengo sed. ¿Dónde está el agua, madre? Gracias, Jorge. Qué bárbaros cómo cantan. No sé si puedan ser conscientes de este aura bonita y de esta linda paz que se está sintiendo en este lugar. Muchísimas gracias a todos. Ahora les quisiera pedir un favor. Yo quise hacer este video aquí en Mérida porque creo que es muy especial para nosotros el estar compartiendo eso. Entonces yo voy a decir unas palabras. Lo voy a grabar así. Voy a decir unas palabras. Ustedes van a estar así súper, súper en silencio, así súper, súper en silencio. Así como... ¡Shh! ¡Cállate! ¡Ahí viene tu jefa! ¡Cállate! Shh. Y de pronto, cuando yo voy... de la cámara, ustedes van a casi así como si me quisieran un buen deseo. ¿Jalan o tienen frío? Va, ahí les voy, va. Hace 3 años esto para mí era un sueño y gracias a ustedes es realidad. Ya que me hicieron ustedes el favor, yo les tengo que regresar ese favor porque he estado viendo en redes sociales que como que les gustan muchas canciones de cuando yo era así. Ahora, Mérida, platícame, ¿qué quieres que te cante? Ok, y dice: y claro que soy feliz, porque tengo muchas bonitas, y claro que soy feliz, pues todas están bonitas. A ver, tú, buen Mario, échate un beat de rap trap. Ok, señores, quiero decirles algo. Cada vez que... ¡Ay, mija! Casi me llevo tu bolsa. Cada vez que llegamos a un lugar, mi equipo y yo, y cada vez que nos vamos a un lugar, y cada vez que estamos en un lugar, enseñando y mostrando y agradeciendo con música, tenemos solamente una psicología. Y es muy sencilla, y quisiera que ustedes también la manejaran en su vida, porque creo que es muy fundamental. Cuando nosotros hacemos las cosas y luchamos por y trabajamos por hacer y llegar a alguna meta, creo que siempre queremos que las cosas salgan excelentes y las cosas nos salgan muy bien y que las cosas salgan increíbles, pero hay veces que nos van a salir mal. Y mis padres una vez me dijeron que no importa, porque pase lo que pase, como pase va a ser. Es para ustedes. Sé que a veces hablo mucho, que a veces no te escucho, pero te conozco bien. Amas de con
bosque guardado y que algún día te contaré. Y a ti, decía mi madre que yo no sé bailar pegado y tanto te he pisado y no me dejas de querer. Siento, y siento el cabello. ¿Cómo?
Thank you.
bienvenido. Ok. ¿Por quién es? Esto no es por mí. Esto no es por Joaquín. Esto es... Cruzado países para ver a personas especiales para mí,
y han sido increíbles. Entonces, creo que esa persona que tenemos especial, la debemos cuidar mucho. Por eso es que ahora, hoy en día, hoy en mi carrera, he aprendido que una de las personas más especiales, si no es que las principales, son ustedes. Y ahora yo me doy cuenta que haría todo lo posible por seguir en un escenario enfrente de ustedes, solamente si al final tengo su amor. Yeah.
Les voy a decir algo, les voy a contar un secretito. Qué lindo estás, man. Y iba a dar un beso en la mano. Le metí otra mano y le besé la otra. Ya no sé cuál mano besé. ¿Cuánta? ¿Qué mano? 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 Los amo con todo mi alma. Qué barbaridad. Ay, Dios mío, agüita. Perdonen que tome agua, pero la garganta está. ¿Invita? No, ¿cómo creen? Caray. No manches. Hace calor. Me encanta tener. La neta es que yo cuando llego a Mérida tengo algo que se me pega muy cañón y creo que me fascina su acento. Me fascina su acento. Es la onda. Entonces cuando llego, es así como que paso al aeropuerto, llego, todo normal, pero paso a la puerta, es como, ¡madre, dame una marquesina! Los amo con toda mi alma, Mérida. Ahora les voy a enseñar un pedacito porque creo que ya se hizo costumbre en esta gira, y es porque el 28 de octubre se estrena algo muy especial y es en todo el mundo. Y tengo una rolita que compusimos que es muy especial, así que tírate. ¿Quieren escucharla? Un pedacito ya porque si no me cuelgan. Un vasecito de uno. Fíjense. Ok. La vida aquí se vive bien. El mundo está muy bien. ¿Qué? Acostarse en la arena, dejar los problemas, me charlar. En esta hamaca estoy muy bien. Un coctelito va muy bien. Y en las olas que suenan, ay, me hace pasar más bien. Los amo. Y ya que estamos hablando de playa, fíjense que me gustaría empezar con una rola que va un poco y te metiste en
Let's just go, John.